Hello. Bueno, ayer fui al Primark y os voy a hacer un haul de lo que he comprado. Bueno, vamos a empezar sacando lo primero que sale de la bolsa. Y es esta sudadera de aquí que es súper bonita. Esta sudadera ha costado 9 euros. Y pues la verdad es que yo quería una sudadera así desde hace mucho tiempo y pues la encontré ayer en el Primark y me tuve que llevar. Pues esta queda así. Y aparte es súper calentita porque tiene como un pelito por dentro. Entonces me encanta. Bueno, lo siguiente sería otra sudadera. Esta de aquí. Que es también súper bonita. Y también es calentita por dentro porque también tiene el pelito. Y pues me la voy a probar. Pero la verdad es que me encanta. Bueno, esta ha costado 14 euros y así quedaría puesta. Es súper bonita y súper calentita y me encanta. Qué calor hace probándome sudaderas. Bueno, siguiente. Mi madre se compró este bolsito de aquí, que es súper mono. Este bolso costó 16 euros. Y pues es súper bonito. Y se abre así, como que hay que levantar esto. Y se abre. Está súper chulo. Por dentro sería así. Y pues la verdad es que me parece súper bonito. Estos leggings, que también son de mi madre. Y estos han costado 12 euros. Y pues unos leggings. Siguiente cosa que se ha comprado mi madre son estos zapatos. Que son súper bonitos. Así blancos. Y estos han costado 12 euros. Y la verdad es que me parecen preciosos. Además, puestos esos zapatos quedan súper bonitos. Bueno, estos para mí son unas mallas cortas. Porque la verdad es que tengo súper pocas. Y pues estas son súper bonitas, así el color y todo. La verdad es que me gusta mucho y pues me lo voy a probar para enseñaros cómo queda. Las mallas quedarían así. Y pues han costado 5,50. Siguiente cosa. Esta camiseta está un poco arrugada, pero es una camiseta así blanca básica, porque no tengo camisetas blancas así básicas. Además, esta tiene textura así de deporte, así que se puede usar también deportivo. Y pues me la voy a probar. Bueno, la verdad es que la camiseta me parece súper bonita, así es súper combinable con todo. O sea, me lo puedo poner con estos. Con estas mallas y también me lo puedo poner con un vaquero cualquiera, así que súper bien. Bueno, siguiente cosa de ropa serían estos pantalones cortos, que la verdad es que me parecen súper bonitos. Estos han costado 4 euros. Y pues la verdad es que cuando los vi me encantaron. Y puestos también quedan súper bonitos, así que os voy a enseñar cómo quedan puestos. Bueno, los pantalones quedarían así. La verdad es que me encanta cómo queda y además me parecen súper cómodos y no sé, me encanta. Me encanta. Y bueno, ya hemos acabado con la ropa, ya no hemos comprado más ropa. Pero hemos comprado, pues, ahora os lo voy a enseñar. Una percha. Hemos comprado bombas de baño. Hemos comprado 4 bombas de baño,
porque pues estaban en un descuento de... ¿Cuál cuestan? ¿Un euro? Esta. De corazón. Hemos comprado dos de cava. Otra de corazón. Y dos de osito. Que son súper bonitos los de oso. Son buenísimos. Bueno, también he comprado esto de aquí. Que son como... algodones para desmaquillarse. Y así pues para... reutilizar estos en vez de comprar todo el rato algodones, porque siempre se me acaban los algodones. Entonces esto pues me viene genial, porque pues se limpian y se vuelven a usar. Me encantan. Además los colores son súper bonitos y son como suavecitos así. Me encanta. Y bueno, tú te desmaquillas, lavas esto y pues lo reutilizas. Lo siguiente que hemos comprado es esta mascarilla de aquí, de arándanos. Es hecha en Corea. Y pues costaba 90 céntimos. Y pues ya veremos qué tal queda mi piel después de esta mascarilla hidratante. Porque supongo que lavaré un short poniéndomela. Así que... mi madre también se ha comprado estos calcetines que cuestan, que costaban 4,5. Son negros así. Se los voy a robar. Y bueno, por último me he comprado esta bolsa de aquí. Porque yo no tenía ninguna bolsa así de este estilo. Me vas por una frase súper inspiradora. La verdad es que me parece súper bonito. Esta bolsa ha costado 2 euros y pues la verdad me parece súper útil. O sea, puedo poner aquí mi toalla y eso cuando vaya a la piscina, mis amigas y eso. Y la verdad me parece súper bonita. Y bueno, eso es todo lo que hemos comprado en el Primark. Podéis decirme en comentarios cuál ha sido vuestra cosa favorita. ¡Adiós!